Confío que haya sido una muy buena Navidad para todos, para toda la familia y para todos los seres queridos. Acaba un año sin duda en el que hemos conseguido entre todos, entre toda la región, muchas cosas buenas. Pero no quiero que presumamos hoy de eso. Me interesa mucho más, nos interesa a todos más, plantearnos cómo afrontar el próximo año. Que los miedos se conviertan en ilusiones, que las incertidumbres, que los pesares se conviertan en esperanzas. La verdad es que hoy, para eso, hemos invitado ni más ni menos que a tres personas de la región, tres mujeres entrañables, cerca de los 100 y alguna ya con 100 años, y también a unos escolares. Porque de ellos vamos a aprender mucho. Vamos a aprender de dónde venimos, vamos a valorar qué es lo que ha habido antes que nosotros, cuáles son las claves realmente para poder seguir avanzando, que en el fondo son las que hemos tenido hasta aquí, y desde luego también vamos a darnos entre todos ese baño de optimismo necesario para que ese optimismo se convierta en realidad. Y estábamos pasando pues una posguerra que fue muy dura y muy mala. Claro. Y hemos pasado muchos años de hambre y muchas necesidades. Cuando era yo joven no eran tiempos mejores, eran unos tiempos peores. Ahora vamos mejor, gracias a Dios vamos mejor. Aunque los padres no pudieran estudiar, los abuelos eran pequeños, lo que quisieran, pues que ahora puedan hacer lo que ellos no pudieron hacer de pequeños. Tenemos tablet, móviles, de todo para buscar cualquier cosa que no sepamos. Porque ahora tenemos más tecnología. ¿Cómo voy a la escuela de mayores? Los niños y las niñas son iguales porque pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos son hombres y yo soy mujer, y ellos que piensen como quieran, que yo voy a pensar siempre como pienso. No me lo van a quitar. Pueden hacer lo que quieran hacer, ser de mayores policías, bomberos, médicos. Si nos unimos, todos somos más fuertes. Bueno, lo que tenemos que procurar es no volver a los de atrás. Que el 2020 nos traiga estabilidad y bienestar a España entera. Es evidente que lo más importante de este diálogo entre quienes son veteranas, entre la veteranía, entre la experiencia y los que lo van a ser, los que lo terminarán de ser, y ese es mi gran objetivo, que todavía vivamos mucho mejor para vivir mucho más. El gran objetivo, la gran clave que se esconde detrás es respetar muy bien, conocer muy bien de dónde venimos. Saber que podemos tener problemas y podemos lamentarnos de tenerlos, pero es mucho más útil, mucho más importante saber que los que vinieron antes tuvieron más problemas que nosotros, mucho más graves, que venían de un país en el que prácticamente la sanidad estaba al alcance de muy pocos, que venían realmente de un grave conflicto entre una parte de los españoles y otra, que venían realmente de saber que muy pocos, solo los que se lo podían pagar, tenían educación. Aquellos que saben que cuando hoy nos quejamos tenemos motivos, pero que realmente ellos lo pasaron mucho peor. Saber de dónde venimos, también saber cuáles son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestros principios, nuestras creencias. Esa es la primera clave para poder avanzar. Castilla-La Mancha es una región que nació con la Constitución del 78, pero sabía muy bien de dónde venía. No tenemos problemas de identidad, sabemos lo que somos. No somos una nación, al revés. Dependemos de la gran nación que es España, que es de las más antiguas de Europa. Pero estos 40 años de autonomía y de democracia doble que ha significado la comunidad autónoma, nos han traído la mejor sanidad, la mejor educación, las mejores medidas en materia social como la dependencia. Sin duda, vivimos mucho más tiempo, 82 años de media ahora en España, porque vivimos mucho mejor. Evidentemente, se trata de atender a aquellos que siguen teniendo problemas, aquellos que a lo mejor no lo tuvieron, pero lo tienen hoy, a aquella gente que realmente no puede quedarse en la cuneta. Una sociedad es mejor no porque atienda mucho a la mayoría, sino porque atienda a todos, y sobre todo porque evite los elementos de desigualdad y de injusticia más evidente.
Por eso, el primer secreto está en conocernos, en sentir la autoestima de donde venimos y saber que con su ejemplo cualquier problema que tenemos lo podemos abordar. Mis grandes objetivos para el 2020 no van a ser extraños a nadie. Son los que compartimos la inmensa mayoría, los que hace que realmente me pueda sentir en sintonía con todos los ciudadanos a los que quiero representar. Y lo hago desde Fuensalida, desde este magnífico palacio. Más empleo y mejor empleo. Que haya más empresas, que confiemos más en nuestros empresarios, que puedan venir muchos. Lo han hecho en el año 2019 y por eso somos la región que más empleo ha creado. Aquí pueden venir muchos empresarios y puede sembrarse más futuro de creación de riqueza porque tenemos serenidad, tranquilidad, no dudamos lo que somos y porque además ofrecemos estabilidad. Certidumbre, es muy importante que las personas, las familias y también los pueblos tengan despejado lo más importante, lo sustancial del futuro. Y aquí se puede invertir porque aquí hay garantías. Y lo cierto es que si queremos empleo, si queremos generar riqueza, es para seguir encabezando las listas de mayor región en inversión sanitaria de toda España. Hay que acabar muchas obras, hay que contratar a más personal sanitario. Tenemos que mejorar y mucho nuestra salud porque está dando muy buen resultado. Ojalá y pudiéramos prevenir mucho, ojalá y pudiéramos curar mucho más de lo que ya lo hacemos. Y lo hacemos además sin tener que estirarnos más el bolsillo. Afortunadamente en Castilla-La Mancha hemos podido reflotar los servicios públicos, la educación, los servicios sociales, abordar nuevas infraestructuras. Este es un objetivo que podemos hacer fundamentalmente por uno de los segundos mensajes que nos han dado ellas, que nos han dado los escolares y las veteranas. El mensaje es finalmente de que no hace falta inventar la pólvora, ni pretender ser más. Lo que podemos y debemos perseguir es no ser menos. El mensaje, el segundo mensaje que nos transmiten, que quiero yo también compartir, es que no hay que inventar nada nuevo. Hay que simple y llanamente repetir lo que hemos hecho de bueno en el pasado y también plantearnos que los problemas de hoy ni nos los van a arreglar los de mañana ni los que ya estuvieron tampoco. Que hay que abordarlo con coraje, con valentía, con mucha valentía ante los problemas que se nos presentan. El tercero de los mensajes que se pueden sacar de este mensaje precisamente y de lo que nos han aportado, quizás es el más difícil de llevar a la práctica, porque nos gusta ser distintos, porque somos diferentes. Lo que pasa es que la diferencia no puede confundirse con desigualdad. Una cosa es ser diferente, plurales, se dice mucho ahora en España, pero lo cierto es que no somos desiguales, o no debemos permitir la desigualdad. La clave de todo es este mensaje de unidad. Siempre nos ha ido bien cuando nos hemos unido. Y me interesa y pido esa unidad en Castilla-La Mancha para los grandes temas, para las grandes infraestructuras que tenemos que plantear al Estado, para pelear en serio junto con el Gobierno de España en una mejor defensa de los intereses nuestros en Europa. Está en juego la nueva política agraria comunitaria o los fondos europeos que tanta riqueza nos han proporcionado. Y pido unidad de una manera muy especial en toda la comunidad autónoma, para que este año 2020 sea importante. Querría incluso que fuera estratégico, clave, para un nuevo equilibrio del agua que nos permita utilizar a nosotros también nuestro propio agua. Esto puede pasar en el 2020. Hay mucha gente que ya lo tiene claro, pero me gustaría que nadie lo dudara en Castilla-La Mancha, porque necesitamos mostrarnos con unidad para que nadie se cuele entre las rendijas. Y esa misma unidad es la que simple y llanamente pido para el conjunto de España. Tenemos la suerte de contar con una Constitución que resume a todos, incluso a aquellos que le dan patadas. Una Constitución generosa, muy generosa. Una Constitución que nos ha permitido tener 40 años de éxito, de modernización, de democracia. Nunca España ha tenido tanto tiempo seguido con una Constitución en vigor y que nos haya beneficiado a tantos, a la gran mayoría. Esta Constitución suma a todos, por eso está por encima de todos y cada uno, de todos los partidos y de cada institución por separado. En realidad la Constitución española, y yo voy a ser de los que lo digan muy claro en este 2020, es nuestro seguro de país. Lo mismo que tenemos seguros para el coche o para la vivienda, tenemos un seguro de país, un seguro que nos garantiza realmente que esto tiene límites, que las garantías
que los derechos, que la libertad que podemos ejercer en España, como nunca en nuestra historia, tienen límites. Y esos límites, que son muy amplios, son muy generosos, son los de la Constitución española. Por eso cabemos muchos y diferentes, pero por eso es importante que, dentro de la pluralidad, mantengamos la unidad. Hoy le pido a mucha gente, independientemente de lo que piensen o del Dios en el que crean, que simple y llanamente mantengan un mensaje muy claro. Avanzamos más si vamos todos juntos. Y aunque realmente a veces cueste, es lo que merece la pena como sociedad, que nadie se quede atrás. Y por eso hoy, defender la unidad en Castilla-La Mancha, pero defender la unidad en España, es un compromiso moral que sobre todo nos incumbe a los que defendemos la igualdad. El que no quiere la igualdad, en realidad le da lo mismo. En realidad le da lo mismo la unidad. La unidad de un pueblo, de una ciudad o de una sociedad en su conjunto, porque va a lo suyo. Pero no es momento para ir a lo suyo, es un momento para ir a lo de todos. Y por eso defender la unidad, defender a España, a su constitución, a su libertad, su democracia, es defender la igualdad, que realmente es la que nos ha hecho a muchos estar hoy pudiendo dirigirnos con mucho honor a todos ustedes. Os deseo un feliz 2020. Y además, aquí estoy, para lo que pueda ser útil, para lo que me necesitéis como presidente, como ciudadano, como una persona que, gobernando esta tierra, no solo ha aprendido, sino que se ha entusiasmado queriéndola. Feliz 2020.